con eso damos un paso gigante, gigante. Eso va a impactar no solo aquí este territorio, va a impactar toda la altillanura. Resarcimiento del conflicto armado, desarrollo. Esto no es solo petróleo, Puerto Gaitán es mucho más, es gente, es proyección. Esas dos personas que hablaron ahora no son cualquier persona. Tal vez son los con los que más nos hemos enfrentado, digo en el buen sentido de la palabra, son de los más aguerridos líderes de la zona, los que han hecho todo el proceso de liderazgo de las protestas sociales, de las marchas, de las, como lo quieran llamar, porque hay definición hasta para cómo uno dice, estábamos en protesta, y dicen, no, era no sé qué pacífica. Pero esos dos señores fueron los que más dolores de cabeza nos causaron, en el buen sentido de la palabra también. Y dice mucho lo que expresan al final. A mí hace un año me llamaron a la zona. Hace un año estaba en Bogotá y me dijeron que tenían un paro, que llevaba no sé cuántas pérdidas del sector de hidrocarburos y que iban a parar la operación de Rubiales y todas las empresas. Ahí hay varias empresas de la industria, Cepsa, Jocol, Frontera, Ecopetrol, ODL, Tecpetrol, y eso tiene unos costos. Cuando se frena la producción, pues hay unos costos, pero cuando se tienen que apagar todo el proceso de producción y de bombeo y demás, eso cuesta muchísima plata. Y a mí ya nadie en este departamento, y se los voy a decir con un poco de modestia, nadie se le ha parado a la industria petrolera con los pantalones con los que me le he parado yo. Eso sí, desde el principio lo dije. Y no solamente en público, sino también en privado, y no solamente en reuniones en Rubiales, sino en el Ministerio en Bogotá, y donde nos toque. Y lo que le hemos dicho es, y hemos exigido que nos den el tratamiento que merecemos tener. Y ese tal vez que fue uno de los paros más grandes, yo fui y hablé con la comunidad porque allá tenemos confianza con la gente, allá hay amigos, allá nos trata la gente a nosotros como nosotros tratamos a la gente, allá hay confianza, que es la palabra. Y yo estaba seguro que si yo iba a la zona, la sola presencia nuestra hacía levantar el paro. Pero yo no quería ir a exponer la, no sé cómo se diga, el buen nombre o la confianza de la gente, exponerla poniendo la cara por otros, que son los que tienen que hacer la tarea. Y le dije a la comunidad, porque la industria me dijo, delegamos en usted la responsabilidad de que nos ayude a buscar una alternativa. Porque esos 160 kilómetros anualmente en mantenimiento, le metían 20 mil o 30 mil millones en mantenimiento. Y la respuesta más, la pregunta más fácil que uno se puede hacer, y en vez de meter 30 mil millones en mantenimiento, ¿por qué no hacemos caja y empezamos a pensar en pavimentar? Nadie entiende, nadie va a entender que de donde sale la riqueza de este país sea una trocha. Eso no lo entiende nadie. Y dije, si voy facultado para buscar una solución que nos permita generar confianza con la comunidad. Y no de parte mía, porque allá me creen, allá tengo amigos, allá me aprecian como yo los aprecio. No voy a ir a exponer eso en nombre de la industria con la que he tenido tantos problemas, hace un año. Y allá fuimos y levantamos el paro solamente con la ayuda nuestra y nos entregaron un mandato y nombraron una mesa técnica, se llama, ¿no? Mesa técnica, Juan Alfonso, que trabajara de la mano con nosotros para buscar unas alternativas de solución. Nos demoramos un año. Y eso es un volador, un año es un volador, porque esta es una solución estructural a un problema muy grave, que el INVÍAS solucionando ese problema, el INVÍAS se puede demorar 3 o 4 años. En solo hacer los estudios y diseños de 40 kilómetros, que nosotros lo hicimos los primeros en 4 meses, el INVÍAS se puede demorar 1 año y medio. Pero lo más fácil es hacer estudios y diseños, fácil entre comillas, buscar la plata, en eso se puede demorar 1 periodo, 2 periodos presidenciales, buscar $500 millones, y ya les voy a contar qué fue lo que pasó en la zona. Pavimentar eso era inviable. Era inviable porque Pacific Rubiales, con el espíritu derrochón que tenía en el pasado, y por eso seguramente su disolución y demás, hizo los estudios y diseños de 160 kilómetros. Alto Neblinas, hasta Campo Rubiales, 160 kilómetros, a 12.500 millones de pesos kilómetro. Pues 12.500 millones de pesos kilómetro, si lo multiplica por 160, hace absolutamente inviable una pavimentación, no iba a haber plata nunca para hacerlo. Debería incluso a ese precio haber plata para pavimentarlo por lo que sale de la zona. Y nosotros tenemos una visión, no es solucionar el problema de la industria de los hidrocarburos, es preparar el departamento para cuando la industria se vaya.
Porque si pavimentamos esos 80 kilómetros, le estamos habilitando 1 millón de hectáreas al país. 1 millón de hectáreas. Y cuando usted habilita 1 millón de hectáreas, genera empleo de otras fuentes diferentes a la industria petrolera. Y eso a la empresa, a la industria petrolera le sirve porque le quita presión y pone a la gente a que mire el desarrollo agrícola y no se esté colgando solamente en una malla para que le den empleo por 2 o 3 meses como pasa en las empresas del petróleo. Y empezamos a estructurarla. Acordamos con Ecopetrol que con el AIM, Ecopetrol y con el AIM diseñábamos 40 kilómetros de la vía y efectivamente en 4 meses se hicieron los estudios y diseños. La alcaldía del municipio de Puerto Gaitán expresó que podía aportar 28 mil millones de pesos y como si fuera gran cosa, toda la industria, 5 empresas, entre ellas Ecopetrol, que solo las utilidades de Ecopetrol fueron de 16 billones de pesos. Ustedes lo vieron en el reciente, al doctor Bayón, que le tengo tanto aprecio además. 16 billones fue las utilidades de Ecopetrol, pero habían otras 4 empresas, entre todas, aportaban 84 mil millones de pesos. Entonces, si uno suma 84 mil millones de pesos y los 28 mil del municipio, ahí teníamos otro aportante o no, hasta el momento era eso, daba 112 millones, 112 millones de... Esos 112 millones nos alcanzaban, 112 nos alcanzaban para pavimentar un poquito menos de 25 kilómetros. Y me decían, hay que ir a contarle a la comunidad que tenemos una solución. Y yo decía, ¿cuál solución es 160 y 25 kilómetros? Eso es un chiste. Eso no obedece a la realidad. Y tomamos la decisión de manera unilateral nosotros, desde la IM, de hacer los estudios y diseños de otros 40 kilómetros. Porque si uno se va a buscar plata y hacer gestión, si no lleva un proyecto, no va nada. Porque los recursos se buscan con proyectos en fase 3, totalmente terminados. Diseñamos los siguientes 80 kilómetros, los siguientes 40 kilómetros, que nos da 80. Esos 80 kilómetros pavimentarlos cuesta en líneas cerradas 400 mil millones de pesos, 412 mil millones de pesos. Y le planteamos un esquema a la industria. Les dijimos, porque empezaron a buscarnos agricultores de la zona, gente con capacidad de pago, gente que quiere desarrollar proyectos de palma, de caucho, de ganadería y de otros sectores agrícolas, empezaron a decirnos, si está poniendo plata la industria, si se van a poner plata ustedes, nosotros ponemos plata. Y ahí se rescata una figura que se llama valorización. Valorización, que es un esquema que de manera tonta el departamento del Meta y la ciudad de Villavicencio ha desaprovechado la oportunidad de recurrir a ese recurso al que permanentemente acude Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali, que tienen presupuestos grandísimos y acuden a la valorización. Y montamos un esquema. Pavimentar 80 kilómetros nos cuesta 412 mil millones. Señores de la industria, suban de 84 mil millones, pongan otros 200 mil millones. Nosotros con el esquema de valorización recaudamos 100 mil millones de pesos y con los 112 mil que tenemos nos alcanza para pavimentar 80 kilómetros, o sea, la mitad. Creo, cuando Alfonso fue viceministro del transporte y tiene mucha experiencia en esto, yo creo que en el país en un solo contrato no se ha hecho, en obra pública, en concesiones se han hecho miles, pero en obra pública, sin concesión, no se ha hecho un contrato de pavimentación de 80 kilómetros en Colombia. Y no se ha hecho de la manera tan rápida como lo hicimos en este proceso, diseñando en cuatro meses los primeros 40 y en otros 4 meses los siguientes 40 kilómetros. Hasta ahí vamos bien, 412 mil millones y ese es el esquema. Y empezó el tire y afloje y las peleas que ustedes no se imaginan en Bogotá, en Puerto Gaitán, en Villavicencio, en las oficinas del AIM y empezó toda una discusión. Incluso el último día, cuando yo estaba en Yalikeisi y antes de llegar al Oasis, todavía estábamos en discusiones con la industria y lo que yo siempre les dije, yo voy a ir al Oasis, porque yo me comprometí, porque saben que estábamos en la gira y cuando estábamos en el exterior hicieron un paro, porque la comunidad ya dijo va 1 año y la comunidad no sabe, pues, y lo digo en el buen sentido de la palabra, porque no son ingenieros, no saben cuánto se tarda haciendo estudios y diseños o qué es estructurar todo un proyecto que se puede demorar. La malla vial del Meta empezaron a estructurarla 1 mes antes de que yo fuera alcalde. Y hoy estoy en mi tercer año de gobierno, de gobernador, y hasta ahora empezar el proceso de ejecución. Así son las estructuraciones de proyectos de largo aliento. Pero hicieron un paro y me llamaron. Otra vez el ministro de Minas, el presidente de Ecopetrol, a las demás industrias no les contesto que no tengo buenas relaciones ni me gusta que me llamen. Y me dijeron, tenemos un problema. Otra vez el bombero de la industria. Y yo les dije,
ya necesitamos sentarnos, ya pasó un año. Definamos si van a poner un peso, dos pesos, tres pesos, lo que vayan a poner. Pero vamos a la zona y si ustedes convencen a la gente, yo respaldo lo que diga la gente. Y por teléfono, gracias a Dios, otra vez levantamos un paro, con la confianza y con la palabra nuestra. La gente nos dijo, a usted le creemos, Juan Guillermo, y levantaron el paro y hay periodistas del departamento que estaban presentes ese día cuando nos hicieron la llamada y levantaron el paro. Ahora fuimos, la última noche, el sábado antes de llegar, la última noche no, la mañana, desde el Oasis, que está a escasos 35 kilómetros, desde el Oasis hasta Campo Rubiales, el Oasis es la vereda que está antes del centro poblado, tuvimos una discusión de 4 horas con Ecopetrol, empezó la discusión a las 7 de la mañana, faltaban 10 para las 7 cuando me llamó la vicepresidenta, y empezamos a buscar alternativas. Y para no hacerles el cuento largo, les voy a contar a la conclusión que llegamos. Primero, que se aprueban los 200 mil millones adicionales de la industria. Ya no son, porque nadie va a entender que una empresa que tenga utilidades de 16 billones busque otros 4 socios para aportar 84 mil millones. Entonces van a aportar 284 mil millones de pesos. Entre todos, el mayor aporte lo hace Ecopetrol y tengo que reconocer y valorar mucho a veces a la, ¿cómo se llama? La que los agremia a todos. La ACP a veces no le gusta que yo hablo solo de Ecopetrol y me dice siempre hable de toda la industria porque la ACP los congrega a todos. Logramos dejar, esta es la conclusión de lo que se logró. Pavimentar 80 kilómetros que tiene un costo de 412 mil millones de pesos con los siguientes aportes. 28 mil alcaldía de Puerto Gaitán, 284 mil millones la industria del petróleo y 100 mil millones de pesos recogidos por la gobernación del Meta mediante el esquema de valorización concertado con quienes tienen capacidad de pago, solamente con los grandes propietarios que tienen capacidad de pago. Nadie que no tenga capacidad de pago ni de pequeños predios va a estar incluido en el tema, en el esquema de valorización. Es la primera condición. Y la segunda condición es que la valorización solamente va a aplicar cuando tengamos obra pública en ejecución, para no hacer las torpezas que ha cometido Bogotá en el pasado, que lesionó mucho esa figura, que cobraba valorización y a los 3 años empezaban a hacer obra, y en otras demandaban y quedaba el cobro de valorización hecho y las obras después no se hacían y eso generó todo un sinsabor. Entonces, si hay esfuerzos del sector privado y esfuerzos, obligaciones del sector privado y del sector público, pues la gente cuando vea la obra pública la empieza a pagar. Y la empieza a pagar con financiación, para que no la tenga que pagar de un solo lamparazo, sino que pueda tener financiación. Pero ese es el esquema para recoger. Hay un par de noticias que es un plus que le queda a la zona. Es que hemos acordado con Ecopetrol y la Agencia de Infraestructura del Meta, que vamos a diseñar los otros 80 kilómetros. Los 80 primeros nos da hasta un sitio que tal vez se debe llamar Maracaná, ahí cerca de un sitio que se llama Puerto Huevo, por ahí está Maracaná. Entonces vamos a diseñar este segundo semestre, aspiramos que en menos de 4 meses o máximo 4 meses tengamos el diseño de los otros 80 kilómetros para dejar totalmente diseñado 160 kilómetros Alto Neblinas, Puerto Campos Rubiales. Y de los 160 totalmente diseñados, 80 totalmente financiados. Y hay un dato adicional, nos hemos comprometido en recoger 100 mil millones de pesos más para pavimentar 13 kilómetros. Ecopetrol tiene el interés de que pavimentemos desde Caño Sur queda, no sé todos no deben conocer la zona, pero queda mucho más adelante de Maracaná, desde la entrada a Caño Sur, que es otro centro de explotación que al parecer puede ser más importante que el mismo Campo Rubiales, desde Caño Sur hasta el Oasis, que hay 13 kilómetros. El valor kilómetro pavimentado en esa zona es diferente. Al inicio vale 5.400, hasta donde toca llevar material, porque ese material hay que llevarlo de Villavicencio o desde Puerto López, que es lo que hace tan costoso construir el transporte. En ese sector, según el cálculo, porque todavía no tiene estudio de diseño, puede costar 7.000 o 7.500 millones de pesos. La comunidad está diciendo que no quiere que se haga Caño Sur Oasis, sino Porvenir Oasis o Campos Rubiales. Eso lo dejamos para concertarlo después. Hoy la decisión es que hacemos estudios y diseños y que recaudamos 100 mil millones por 3 esquemas. 50 mil que aporta la gobernación de excedentes en la reliquidación de los recursos de regalías, hasta 50 mil millones de pesos. 12 mil millones de pesos que quedan en el fondo del OCAR regional,
es un fondo en el que tiene acceso el departamento del Meta, pero es un tema que se va a encargar el ministro de Minas para que los demás gobernadores aprueben que, ese saldo que tenemos de los 12.000 millones de pesos se pueda invertir en esa zona. Y los 30 y no sé cuánto da la suma, 34, no sé cuánto da la suma, Rosal, 38.000 millones de pesos lo va a aplicar también Ecopetrol en coordinación con nosotros, y en eso vamos a emprender un poco nosotros, es obras por impuestos. Esa figura la utilizó el gobierno anterior de la exgobernadora Marcela Maya en una obra en Puerto Gaitán, en San Martín, nosotros no la hemos utilizado, obras por impuestos ya la utilizó el Casanare y otras regiones de Colombia. Es que los grandes contribuyentes de la zona, en vez de llevar ese recurso directamente al presupuesto nacional, lo paguen en la obra. Ecopetrol no puede porque está en el área de influencia. Pero así recolectamos 100.000 millones. Entonces resumo diciendo que ahí hay 512.000 millones de pesos, pasamos de medio billón de pesos en una obra que se va a ejecutar a partir del mes de noviembre. Porque en 3 semanas tenemos que hacer acto de protocolización, porque la pregunta es seguramente la misma pregunta, la pregunta que ustedes se hacen, ¿y eso cuándo es? ¿Y eso cómo es? Que es lo mismo que nos preguntó la gente. Eso puede durar unos 4 años de ejecución, 4 años a buen ritmo, eso es en tiempo normal lo que puede durar la obra. En 3 semanas tenemos que ir a la zona y están cordialmente invitados, porque debe venir el ministro de Minas, debe venir el presidente de Ecopetrol y ojalá los presidentes de las demás empresas de la industria y nosotros con la comunidad a firmar, ¿cómo se llama ese documento? El convenio marco. Tenemos 3 semanas para hacer minuta y en la zona, porque eso se convierte en un documento de obligatorio cumplimiento, porque si quedan actas de compromiso, nos van a galletear como han galleteado históricamente a la comunidad que lleva más de 30 años luchando por esa vía. Entonces, el convenio marco lo firmamos en 3 semanas y el plazo que tenemos nosotros con el AIM es que en el mes de noviembre salgamos a licitación pública para la ejecución de 412.000 millones de pesos. Firmamos la licitación pública en el mes de noviembre y en el mes de enero, empezando el verano, iniciamos la obra de pavimentación desde Alto de Neblinas hacia Campos Rubiales. Esa noticia, señores periodistas, emociona muchísimo, porque es la posibilidad de habilitarle, como les dije hace un momento, al departamento más de 1 millón de hectáreas, es la posibilidad de ampliar nuestra frontera agrícola, es empezar a demostrar que Puerto Gaitán no solamente es petróleo y tenemos que empezar a hablar de la vocación real del municipio, que es el sector agropecuario. Ustedes saben los que han llegado a la zona desde Menonitas en adelante, ustedes saben la cantidad de inversiones que hay. Un solo interesado, desde que se anunció el tema de la pollata, porque es que a Puerto Gaitán, recuerden que ya le conseguimos 700.000 millones de pesos para pavimentar Puerto Gaitán, el viento Vichada, que eso también habilita más frontera agrícola en el otro corredor. Y estamos terminando la estructuración con la ANI del puente de la pollata, que eso cuesta 3.2 billones de pesos. Eso significa que la altillanura colombiana va a tener la inversión más alta en la historia del departamento y del país para habilitarle una de las últimas fronteras agrícolas que le queda al mundo. Y están llegando, y una sola persona interesada en lo que hoy se está haciendo, está pensando en venir a sembrar 15.000 hectáreas de caucho. Para atender 15.000 hectáreas de caucho se necesitan aproximadamente 7.000 personas. Y las personas son familias, o sea que eso es casi que un pueblo. Una sola de 15.000 hectáreas. Y ya la familia, tal vez el apellido es Schiffer, la familia que siembra más en el mundo, brasileros, que siembran 1 millón de hectáreas en Brasil, están comprando 100.000 hectáreas en la altillanura. Y ya tienen como 35.000 para venir a sembrar la altillanura. O sea que de Puerto Gaitán tenemos que empezar a hablar del sector agrícola y del turismo. Por eso esa inversión en vías, porque las vías que le habilitamos al sector agropecuario, por esas mismas vías entra el turismo, por esas mismas vías salen los productos. Así que con mucha emoción les contamos a ustedes y les compartimos que este se convierte en uno de los logros más importantes de nuestro gobierno. Este se suma a los más de 700.000 millones de mesetas Uribe. Aspiramos en menos de 15 días salir en licitación con la vía Uribe-Papaneme. Ya tenemos y aprobado incluso la adición presupuestal por parte de la Asamblea de 252.000 millones de pesos que los vamos a contratar, sale a licitación en 15 días. Eso es para completar casi 800.000 de mesetas hasta Papaneme. Ya no están en ejecución en este momento 2 contratos que suman más de 700.000 millones en el corredor de la Altillanura, que es Puerto Gaitán-El Viento. Estas 3
se convierten en los renglones más importantes de la inversión, y eso sin contarles todas las vías. Yo estoy esperando que Juan Alfonso las tenga ya en licitación, las tenga en adjudicación, porque los directores de los diarios económicos más importantes del país, de la República, de Portafolio, los demás periódicos, quieren en compañía de los medios locales que hagamos un recorrido por todo este despliegue en la infraestructura vial, que sin equivocarme, no hay un departamento en Colombia que esté interviniendo más en infraestructura vial, no existe. Y me he sentado con mis colegas en las cumbres de gobernadores a hablar y a inspeccionar un poco qué están haciendo las gobernaciones en temas de infraestructura vial, y el departamento del Meta se convierte en el departamento líder, porque el departamento del Meta, con los 86 mil kilómetros cuadrados, podemos superar en producción al mismo Valle del Cauca, a quien tanta admiración le tenemos y a quien nos lleva 50 años de desarrollo. Hoy nosotros estamos sembrando, no llegamos a 600 mil hectáreas, debemos estar como en 585 mil hectáreas en todos los cultivos, pero el Meta puede llegar a 5 millones de hectáreas sembradas, o sea que hoy estamos en pañales. Esta sí va a ser la despensa agrícola de Colombia y del mundo, aquí en el departamento del Meta. Todo eso podemos crecer, pero para crecer en eso necesitamos infraestructura vial. Por eso siempre dije que es muy importante que un gobernador haga polideportivos, que es muy importante que un gobernador haga placahuellas y haga andenes, pero que los gobernadores tenemos que dedicarnos a transformar el departamento del Meta, a definir su vocación, a apostarle al desarrollo, no solamente apostarle a obras que nos permitan hacer una fiesta y tomarnos una foto, sino que nos permitan hacer obras que nos lleven al desarrollo y al futuro del departamento, y eso es lo que está pasando. Así como en 15 días iniciamos proceso de adjudicación de 252 mil en noviembre, hacemos procesos de adjudicación de 412 mil millones de pesos para una de las obras más importantes del departamento del Meta, que era la noticia que hoy con mucha emoción y con mucha alegría queríamos compartir con ustedes. Esta es la altillanura colombiana, estamos en Rubiales. No solamente es una de las zonas más ricas de Colombia, sino de las más lindas de nuestro departamento. Y estoy con un nudo en la garganta, el presidente de la Junta de Acción Comunal me está acompañando. Fueron una jornada de dos días, 348 kilómetros desde Villavicencio, Puerto López y Puerto Gaitán. Y hoy estamos culminando un trabajo de un año. Pero aquí hay una lucha de más de 40 años tratando de tener una vía decente. Porque hoy lo que tenemos desde el Alto de Neblinas hasta Rubiales es una trocha por donde sale la riqueza de Colombia. Y hemos logrado, gracias al trabajo articulado con las comunidades, hemos logrado conseguir cerca de 500 mil millones de pesos para pavimentar 80 kilómetros, o sea, la mitad de la vía. Pero vamos a dejar estructurados en estudios y diseños fase 3 los 160 kilómetros. Me voy muy feliz, duramos un año en esta gestión, valió la pena. Esta tierra que le ha dado tanto a Colombia también necesitaba inyección de recursos. Hicimos un gran equipo entre todos y hoy, gracias a Dios, estamos entregando este resultado tan importante. Le doy gracias a Dios y gracias a la gente que me ayudó a conseguir este logro tan importante, y a la industria también gracias, porque hoy lo que han hecho es un acto de sensatez, es un acto de justicia, de hacer una inversión que va a significar mucho para esta zona del departamento. Tejido humano. Resarcimiento del conflicto armado, desarrollo. Llevo acá 8 años. Los pobladores que llevan acá llevan 30, 40 años. No solo para mí, es para las generaciones venideras, para todo un pasado de cuando llegamos a esta región, a este territorio, mi familia. Progreso.